Muy buenas, puntos seguidores y puntos seguidoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven 3 competitivo. Bienvenidos a Hola que hace Kami 5. Y bueno, llevo bastante inactivo, ¿vale? En el canal, pero espero que eso ya cambie. He terminado los exámenes, he estado un poco malo estos días. Aparte de que también he estado dándole mucho al Mario Kart, ¿vale? Tampoco voy a ir aquí de víctima porque no es lo mío. Entonces, hoy vamos a ver las técnicas defensivas más potentes, ¿vale? Las mejores técnicas defensivas del juego. Es un poco raruno ir haciendo lo que hice la otra vez, bueno, en el anterior vídeo, que es poner la foto, ¿vale? Creo que todos sabemos cuál es cada técnica, porque en este canal sabemos algo de Inazuma Eleven, un mínimo yo creo, así que como es una tontería poner la foto, porque todos sabemos cuál es, en este vídeo no las voy a poner, pero voy a intentar explicarme bastante mejor y voy a intentar decir todo con todo lujo de detalles, básicamente, ¿vale? Por cierto, el siguiente vídeo de Inazuma 3 competitivo, que será o mañana o pasado, ¿vale? Intentaré traerla más a menudo porque es una serie que tengo muchos vídeos preparados, demasiados incluso. ¿Qué jugador es mejor? Y compararé la versión de un jugador con su otra versión. Sabéis que hay dos versiones de jugadores, por ejemplo, Byron 1 y Byron 2, Caleb 1, Caleb 2, Shaun, etcétera, ¿no? Pues haré eso, que creo que os va a molar bastante, así que ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las super técnicas defensivas. Por cierto, veis que tengo 354.000 puntos de amistad. Estoy a 50.000 del récord mundial de puntos de amistad y a la vez estoy también bastante cerca del de pachangas, que creo que era 6.000. 6.000 pachangas, o sea, sí, el vicio es bastante elevado, ¿vale? Digamos que es elevado. Entonces, es lo que pasa si no usas trucos, ¿no? Que te tienes que buscar la vida. También tengo 200.000 de pasión. ¿Qué es esto? Vamos con las técnicas de bloqueo, ¿vale? Y bueno, comentar que aquí el tema está muy complicado respecto al fuego, ¿vale? Respecto a la afinidad fuego, esto es una movida. Entonces, voy a ir comentando las técnicas y luego pues llegaré a una conclusión final, ¿vale? El caso, la primera que tenemos por aquí, que gasta 53, yo recomiendo a partir de 53 de gasto, ¿vale? Pero si queréis, la super técnica cometa en Melocotón es súper efectiva, ¿vale? Porque Melocotón aprende suerte, aprende defensa plus y luego le puedes enseñar otros dos talentos, además de que la estoy entrenando por método japonés y es que sin duda la mejor defensa de fuego de todo el juego, ¿vale? Porque tiene dos talentos buenos, Cometa que no está nada mal. Y Cometa yo sí que la recomiendo, ¿vale? Aunque tenga potencia base 67 más 10 que le da el hecho de subir por pluses, se quedaría en 77, pero es que además bloquea tiros. Cometa yo la recomiendo si es en Melocotón. Si es en cualquier otro, la verdad es que no. Y de esta página yo no recomendaría ninguna. Si acaso bloqueo ballena en Harley, por el hecho de que tiene vamos todos y si vas ganando, la verdad es que está bastante bien. Pero el caso, vamos allá, ¿vale? Vamos con cortafuegos. Antes de nada aclarar que las técnicas de defensa y de regate, de hecho, solo suben por niveles o pluses. Lo cual, sé que algunos me dijisteis en el vídeo de porteros que, Puncho, es que es acumulativo. Por ejemplo, si sube grado 2, eso te da 5. Estoy poniendo un ejemplo que no es así, ¿vale? Si sube a grado 3 te da otros 10, entonces ya serían 15. Yo no quiero hacerlo así, ¿vale? Porque me resulta más lioso. Entonces, para mí, por lo menos el criterio que yo sigo es los pluses y los niveles, si suben rápido, dan 8 de potencia. Si suben normal, te dan 10 de potencia. Y si suben lento, te dan 12 de potencia. Como repito, que no hay grados, así que pues eso serían las técnicas de defensa. Lo cual está bien y está equilibrado porque defensa y regate se van a enfrentar entre sí
Y también portería y bueno, portero y tiro se van a enfrentar entre sí. Entonces está bien que los defensas solo tengan pluses y niveles y porteros y delanteros se puedan permitir grados. Yo lo veo bien. No me enrollo más. Vamos con cortafuegos que tiene potencia base 80 porque gasta 53. Y aparte sube normal, así que sería 80 más 10, 90, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Firefoot que lo aprende, ¿vale? Este no estaría nada mal de defensa. Porque fijaos cuánta defensa y valor tiene. La verdad es que este tío de defensa estaría muy bien, de hecho. Pero el más recomendado para cortafuegos, ya que lo aprende de por sí, es Thiago Torres, ¿vale? Si vais a usar a alguien con cortafuegos, que sea Thiago Torres o incluso Bomber del Prominence. Caos también, porque sería lo más recomendable. Aparte de que no es obtenible en la amenaza del ogro, lo que sí que creo que es obtenible es en rayo celeste y fuego explosivo. Así que si tenéis el privilegio, bueno, el privilegio, si tenéis el cortafuegos o el rompehielos en fuego o rayo celeste, pues dárselo a un jugador porque es una técnica buena, vaya, es que no hay más. Pero hay mejores, hay que decir que hay mejores, pero de fuego. De fuego, si tienes rayo celeste, fuego explosivo, dale cortafuegos antes que cometa a un jugador. Yo, de verdad que lo digo en serio. Luego tenemos aquí el corte diabólico. Corte diabólico de bosque, gasta 53, con lo que significa que tiene 80 de potencia, más 12 porque sube lento. Eso hace que tenga 92 de potencia y encima bloquea tiros. Y estos dos jugadores son los más recomendados de lejos para... Bueno, pues para usar el corte diabólico, ¿vale? Lumtrungus está muy, muy roto, ¿vale? No tenéis más que verle, ¿vale? Es que no tenéis más que verle. Y no están ajustadas las estadísticas porque pueden llegar a más las de Lump. Y en Shadow está bastante bien. Shadow no es mal jugador. Y corte diabólico lo puede hacer bastante bien. Así que ahí está. Repito, si queréis enseñarle a un jugador, pues podéis hacerlo. Mientras el jugador tenga talentos buenos y tal, corte diabólico es más que recomendable. Luego tenemos escudo bárbaro, que no lo veis por el pelo de Axel, pero es de montaña, ¿vale? No tengo a ningún jugador que la aprenda, pero bueno, 80 de potencia más 12, porque sube lento, es 92 de potencia y encima bloquea tiros. Esta la aprenden muchos jugadores de Italia. Hay jugadores de Italia que la verdad son bastante buenos y traeré algunos al canal, ¿vale? Escuela Bárbaro está muy bien, ¿vale? También alguno del equipo de Zulan, el Zulan Team, hay alguno que la aprende. Escuela Bárbaro, si hay cuaderno, que no sé si hay, pues la recomiendo, la verdad. En este vídeo pondré en la descripción dónde conseguir cada una, ¿vale? Porque sí. Así que si queréis saber dónde se obtienen, pues simplemente mirad la descripción. Rompehielos, pues bueno, lógicamente lo aprende Clear. Se puede usar perfectamente de defensa, aparte porque Clear tiene ahorro, entonces ahorro, rompehielos y que llega a 158 PTs, la verdad es que está bastante bien. Luego le puedo enseñar otros dos talentos y de defensa pues va sobradísima, ¿qué queréis que os diga? Está bastante bien. Luego también pues lógicamente los jugadores del Diamond aprenden rompehielos y mientras el jugador aprenda esta técnica va a ser bueno el jugador, ¿vale? Porque luego le das dos talentos buenos y ya está. Rompehielos de aire, muy recomendada también. Si tenéis el fuego explosivo rayo celeste, la enseñáis porque es que no tiene pérdida, o sea, es que es buenísima. Presa, como gasta 53, también tiene, bueno, no lo he dicho, rompehielos tiene misma potencia que cortafuegos, ¿vale? 90, 80 más 10. Presa tiene 80 más 12, lo que hace 92, y encima bloquea tiros, ¿vale? Lo cual... la pone al mismo nivel que corte diabólico, si no me equivoco. Pero el problema de presa es que, bueno, creo que aprender y que sean conocidos solo lo aprenden Jack y Thor Stoutberg. Pero necesitas a alguien con la mano celestial, creo, en el equipo. Cosa que probablemente si juegas competitivo ni te plantees. Pero bueno, yo presa no la recomiendo. Es que corte diabólico es que mejor lo mires por donde lo mires. Yo presa no la recomiendo, ¿vale? La leo porque está ahí, porque gasta 53 y tiene potencia. Pero necesita la mano celestial y como que no. Vamos ahora con un pequeño salto de poder, ¿vale? Y es que vamos ya con Gran Seísmo, que gasta 86. Bueno, que gasta 86, bueno, sí. Gasta 86 y ya te puedes pegar un tiro en el nepe, ¿no? Un poco. Gasta 56, tiene 86 de potencia, ¿vale? El salto ahí es bastante notable, de calidad. Entonces 86 más 10 porque sube nivel medio, 96 y encima bloquea tiros, muy recomendada, ¿vale? Sobre todo si la aprenden Goker
imprescindible. O sea, es que si la aprende este, a este jugador lo tenéis que tener en el equipo. Bueno, no voy a decir sí o sí, si os gusta, lógicamente, pero es que este está rotísimo, es que no hay más. A mí me encanta porque es del Diamond y del Caos, o sea, es que no es que sea excusa, es que me encanta, básicamente. Von Trungus también aprende Gran Seismo. Otro igual que su hermano, es que están rotos los dos, da igual por donde lo mires. Y Mountain, que lo aprende, y encima aprende también la montaña. Pues estos tres jugadores son los más recomendables, ¿vale? Si lo aprende, mejor. O sea, si lo aprende, en vez de tener que enseñársela tú, si lo aprende, mejor. Además, no sé si hay cuaderno, lo estaréis viendo en la descripción, pero es así, ¿vale? Gran Seismo bastante recomendable. O sea, de montaña, pues muy, muy recomendable. De aire, subida a los cielos. El problema de estas técnicas es que suben rápido. Subida a los cielos gasta, potencia 86 más 8 por subir rápido. Tiene potencia final 94, que tampoco creas que es algo exagerado, pero bueno, de aire creo que es lo mejor. De aire sin hacer falta, porque ahora veremos las que hacen falta y son las mejores, obviamente. Algún riesgo tiene que tener. Pues es la mejor, básicamente, ¿vale? Caída de los infiernos, otro de más de lo mismo. 86 más 8, porque sube rápido, 94. El problema es que no bloquean tiros. Entonces, de aire, si queréis una recomendación, de aire, es que claro, de aire es un problema porque no hay ninguna que bloquee tiros como tal. Entonces, de aire es un problema en la defensa del aire. Subida a los cielos es lo más, porque luego hay unas que hacen falta que los veremos ahora, pero bueno, yo diría subida a los cielos, la verdad. Caída a los infiernos es en la que estábamos, ¿vale? Que es de bosque, pero hay mejores de bosque que caída a los infiernos. Por aprender, ya sabéis quién las aprende, ¿vale? Subida a los cielos los del Sky Team, pero como si estáis en el ogro no los vais a poder tener. Y caída a los infiernos los del Dark Team, pero hay cuadernos y en la descripción. Si tenéis el logro, os pondré dónde conseguir subida a los cielos y caída a los infiernos, que de hecho creo que tengo vídeo de ambas, así que ahí está. Vamos ahora con la montaña, que es mejor que Gran Seísmo. Muchos creían que Gran Seísmo y la montaña, como gastan 56, son de montaña y las dos bloquean, pues la gente se pensaba que ya iban a ser iguales. Pues no, la montaña es ligeramente mejor porque sube lento, entonces 86 más 12 por subir lento, 98, 2 puntos de potencia más que la montaña y, como he dicho, bloquea tiros, así que la montaña, pues qué, lo aprende Jack y Mountain, lo ideal sería Mountain, ¿vale? Si os gusta más Jack, pues usáis a Jack simplemente. Además, Jack tiene presa, pero lo de presa, repito, es un problema si no tienes la mano celestial, ahí ya entra vuestro criterio. Vamos ahora con el salseo. Ahora vienen las técnicas salseantes y en las que corres riesgo al utilizarlas, ¿vale? La que no veis ahí, porque no la he visto o no la tengo, cualquier cosa, es trama, ¿vale? Trama es la mejor técnica defensiva de montaña del juego. Tiene 94 de potencia base. Veis ahí el salto de 86 a 94, solo con gastar un PT más. 94 más 12, 106, que es el máximo que puede tener una técnica de defensa, ¿vale? Pero ¿cuál es el inconveniente de estas técnicas? Pues que tienen probabilidad de falta de 10, mientras que las de 56 PTs y 53 solo tienen probabilidad de falta 1. Entonces, es 10 veces más el riesgo que tienes al usar trama que la montaña, por ejemplo. La montaña, recordamos, tiene 98 de potencia y encima bloquea tiros, y trama tendría 106 y no bloquea. Puncho, ¿qué recomendarías ahí? La montaña. O sea, es que sin dudarlo, aunque trama sea la mejor del juego, la montaña bloquea tiros y encima solo tiene 8 de potencia menos y no hace faltas. Es que la montaña, quieras que no, va a ser mejor, no hay más. Pero bueno, ahí ya entra vuestro criterio, como siempre. Zona Sigma, bosque. El problema de Zona Sigma es que sube rápido, ¿vale? 94 más 8, 102 de potencia y lo mismo, tiene 10 de probabilidad de falta. Pero volvemos a lo mismo. Aquí realmente, bueno, tiene 8 de potencia más que, por ejemplo, caída a los infiernos. Pero si os soy sincero, yo no repararía en usarla. Porque, bueno, realmente yo os recomendaría corte diabólico, ¿vale? Porque corte diabólico, recordemos, tenía 92 de potencia, pero bloqueaba tiros. Zona Sigma solo tiene 10 más de potencia, no bloquea tiros y encima te puede hacer una falta que te mata. Entonces, ahí está. Fíjate, como sea expresa de esta técnica de asedio triple, despídete. Si es que no hay más que leer las descripciones, es que son muy agresivas. Entonces, Zona Sigma, pues bueno, lo aprende el típico tonto, ¿no? El Trungus chetado, que da hasta asco.
Pero bueno, aquí ya entra vuestro criterio. Yo recomendaría corte diabólico, ¿vale? Pero cada uno que use la que quiera. Torre perfecta. Un colega contribuye el poder de la torre. Ataque eléctrico doble. Esta es muy agresiva. Tengo un cuaderno por ahí. Pero me da miedo dársela a alguien. Esta tiene 94 de potencia. Más 10 por subir medio. 104. No es la mejor de aire, ¿vale? La que veréis a continuación, que es flecha, es mejor. Pero en diseño a mí me encanta Torre Perfecta. Lo aprende Tori. Tori es muy buena por el hecho de aprender Torre Perfecta, pero está el riesgo de que hace falta. Entonces, yo aquí recomendaría Subida a los Cielos, que tiene solo 10 menos de potencia. Aquí está Subida a los Cielos, pero no hace falta. Aquí ya es que entra vuestro criterio, como digo. No, si queréis arriesgaros a hacer falta o no. Es que no hay más en estas técnicas, no hay más. Las mejores son las que hacen falta, igual que las de regate. Entonces no hay más, o sea, es lo que vosotros decidáis al respecto. Flecha Huracán es mejor que Torre Perfecta, ¿vale? Es 94 más 12 porque flecha sube lento. 106, es la mejor técnica defensiva de aire de todo el juego. Si os soy sincero, a veces merece la pena correr el riesgo. Y en vez de Subida a los Cielos, yo me plantearía usar Flecha Huracán, porque son 12 más de potencia, que no es ninguna broma. Y es que ninguna de las dos bloquea tiros. Entonces, si un jugador os aprende Flecha al Huracán, o si tenéis la técnica de Flecha al Huracán, yo me plantearía usarla. Lo que pasa que no dentro del área, porque si la usáis dentro del área, entonces va a ser penalti, porque esta técnica es muy traviesa. Además, el hecho de que te piden falta no le garantiza al rival una posición muy buena, porque te pones atrás con todos los jugadores y ya está. Lo malo es que gastas 57 PTs para que encima el rival tenga el balón. Ahí ya, pues, vuestro criterio, como siempre. Escudo corporal, no es la mejor de montaña, a lo mejor era trama, pero bueno, tiene 94 más 10, 104 de potencia, ¿vale? Lo mismo, 10 de probabilidad de falta, te la prenden. Diamante, que este jugador es buenísimo, ¿vale? Diamante es muy bueno, por el armadillo circense y el escudo corporal, es muy bueno. Y luego te la, bueno, iba a decir, te la prende Thor, no, yo se la di a Thor, pues por los loles, pero escudo corporal no es recomendable. Si queréis hacer falta, o sea, si queréis hacer o tener una técnica buena buena de montaña, pues la mejor es trama, como he dicho. O sea, a mí personalmente me gusta más trama, además, así que pues ahí entra vuestro criterio. Y aquí viene la división de opiniones, la aprende uno de los trungus, como no. Aquí viene la división de opiniones, además está, hay cuaderno en el logro, así que sin problema. Tiene 94 de potencia, el Mad Express, tren loco, más 8, 102. Claro. El problema, como he dicho al empezar el vídeo, son las técnicas de fuego, ¿vale? Si tienes la amenaza del ogro, no vas a poder obtener cortafuegos. Y la siguiente técnica más potente de fuego al cortafuegos es el cometa. Pero el cometa tiene 77 de potencia final, mientras que el tren loco tiene 102. Yo creo que la diferencia es más que agresiva y en este caso, si os soy sincero, si no queréis usar a Melocotón con el cometa, yo le pondría a un jugador el tren loco. Es que ni me lo pensaba. Es que la diferencia incluso con frente al cometa es ¿de cuánto? De 25. Es que es una diferencia agresivísima. Sí, cometa bloquea tiros, pero es que la potencia del tren loco sigue siendo bestialmente superior al cometa. Repito, si no tenéis cortafuegos, ¿vale? Pero es que aún así, respecto al cortafuegos, el tren loco tiene 12 más de potencia, que sigue siendo bastante. Yo el tren loco la verdad es que me lo pensaría usar bastante fuertemente, ¿eh? Yo de verdad me lo plantearía usar y ya pues vosotros decidís, como siempre. Espero que os haya encantado el vídeo, chicos. Agradecería que dejaseis un buen like para seguir apoyando esta serie a tope. Podéis comentar, favoritos, suscripción estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven 3 competitivo. Y pues nada, chicos, tengo muchísimos vídeos preparados de Inazuma competitivo. Así que calma, que espero traer todo antes de verano. O sea, antes de verano espero acabar todo. Joder, no me vengas ahora con estas, Puncho. Nos vemos en la próxima y, como siempre, juguemos al fútbol.